ambiente familiar. La 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 clic 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 la 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 Universal. Toda Venezuela, Caracas y LA, compramos acá. Centro Comercial Galería Quinta Crespo, segundo nivel, locales 14 y 15. Ya sabes, las mejores telas de las marcas nacionales e importadas la encuentras acá. Escucha, Ronald Montenegro. Si estás en la ciudad de Puerto Cabello, no puedes dejar de venir al restaurante Rico Franco. Está ubicado en Rancho Grande, Avenida Juan José Flores. Las mejores pizzas de la ciudad, mejor cuidado ahora y el mejor ambiente familiar. No quiero un fuerte. Bueno, mano, listo, ya lo dijo, ya está todo cuadrado. Tú encárgate de lo tuyo que nosotros nos encargamos de nosotros, ¿verdad, Treina? Sí. Ya está al lado. Tenemos a todo el mundo, tenemos al señor de la plata, tenemos al señor que tira el pegue, la señora que seduce, y bueno, más nada, yo pongo la musiquita, estamos listos. Listo, mano, ya lo dijo. Móntale el saco. ¿De qué se trata esto, hermano? Estás secuestrado, vale, estás secuestrado. Estás secuestrado. Papá, pero... Cállate la boca. Cállate la boca, estás secuestrado. Ven, trae. Hey, pa' hoy, venete ahí. Epa, ven acá, ven acá, hermano. Solamente te voy a preguntar algo. No me engañas nada. Tú sabes a quién te estás llevando, hermano. Tú sabes a quién te estás llevando, bro. Yo sí sé a quién me estoy llevando. Tú no sabes quién te está llevando. Hermano, no voy a durar ni dos cuadras que va a pasar. Cuéntame, hijo. Ok. Claro. Está bien. Entonces, escucha. Escúchame bien. Tenme toda la información lista. Por favor. Anéxale una orden de allanamiento para nosotros poder proceder. ¿Está bien? Claro. Claro. Ok. Exacto, pero llámame. Otra cosa. Móntense por favor encima de la fiscal, métanle corriente. Claro, pero tenemos que hacerlo nosotros, siempre ir un pie adelante. Métanle corriente a la fiscal para que se apure y nosotros podemos proceder. Por favor, esperen mi orden. Claro, sin mi orden no hay allanamiento. Esperen mi orden, por favor. Yo te devuelvo la llamada, ¿está bien? Chévere. Coño, ¿qué pasó aquí? Fuerte, ¿qué pasó aquí? Bueno, mi comisario, se fue la luz, hermano. Bueno, quizás que dentro de una inmensa sobrequera y en realidad eso no se ha solucionado ni ha hecho nada. Llámate a Mota y a Pérez, por favor. Uy, eso no se va a poder. Hace poco salieron a tomar café y no se han reportado. Bienvenido. Coño, ¿qué la dice con sus inspectores? Vale, así es imposible trabajar, pan. Así no podemos trabajar. Cada vez que los necesito, nunca están. Los necesito, nunca están. Y así quieren ellos que yo les delegue responsabilidad. Imposible. Hazme un favor, llámalo y comunícale que me tengan, por favor, la síntesis de lo que fue el robo de la campeona de Puerto Cabello y el secuestro del ministro en la ciudad capital, por favor. Necesito tu información, que la tengan para allá. ¿Está bien? Ok. Esto tiene que ser la saben todas, está bien. Por la característica que tiene la fechoría de estos sujetos, aquí hay un vínculo. Juro. Ellos creen que se la saben todas, pero no va a ser más vivo que yo. Me voy. ¡Forte! ¡Hazme el favor! Sí, acompáñame.
qué, mamagüevo? Tengo un rato llamándote, marico. ¿Dónde coño estás tú metido? ¿Qué pasó, marico? Marico, estoy con la jeva, huevón. Aquí en el puerto. Dale, pues dale. Yo te espero ahí en la mansión. Una hora y media, dos horas, marico. Yo voy hasta ahí. Dale, pues. Pero atiende esa vaina, marico, que no tengo rato llamándote. Dale, pues. Ya voy para allá, dale. Dale, pues, sí, va. Cuídate el dulce. Dale, pues. Sí, vale. No le tenga la trompa. Pero que está burda adelantada la moto. Sí, está burda. Yo me la imagino, hermano. No con la oficina de burda, cabrón. Mira lo que dice sin peña. Coño, que se está más fresquecita la vaina, buena huevona. A lo que hacemos, que la compra está más así, la buena, la lluvia lo que hacemos por tanto. Mira, ¿cómo hacemos esto por aquí? Ah, bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí, hay que esperar que los muchachos resuelvan. Claro, sin ella no podemos chambear, ¿no? De pan. Pero bueno, los muchachos no pueden ser tan buenos. Sí, pero nosotros no salimos. Mira, ese marco de Juan Diego, ese Juan me va a quedar. Sí, ese Juan. Ahí mismo. ¿Habló con su cargo funcional? Sí, sí, Juan. Pendiente, ya activa, abre la puerta con cliente. ¿Ya quién llegó? Lo que es, hermano, estás cagado. ¿Cagado o qué? No, vale, me estoy jugando otra vez. Mira, Hachi Angélica. No sé, señora. Bueno, Hachi Angélica tiene que ser más responsable, porque si no podemos trabajar. Yo no sé si tú sabes que los muchachos salieron en la noticia y bueno, tenemos que enconcharnos. Sí, tenemos que estar activos. Salieron por el pedo de robo la montaña en Puerto Cayo y se pusieron en Caracas, vamos. Eso es un beta, hermano. Sí, mira, para montarte tú estás pendiente. No, vale, súper activo, estás loco. Yo ando con esa gallina, ando activo con los pacos. Ay, mira, bueno, tenemos que estar aquí enconchados y esperar que los muchachos resuelvan por allá para poder trabajar en grupo como siempre. Eso que nos digan que van a llamar, vos, para trabajar juntos otra vez como siempre. Tenemos que estar activos. Sí. Esa es, no queda de otra, ni modo. Secuestro, ¿no? ¿Sí? Qué pirazo, marico. ¿Y esa vaina qué es lo que es? Coño, ese loco era un ministro, marico. Mierda. El gatico ya se fue para Maturín, man. Héctor y yo y Guama nos vamos a pirar para Puerto Ordaz. No, marico, tú hablas con la regla y tira para mi gila. No sé qué tú estás conchando. Yo me enconcharé por ahí y hacer lo mío. No, a pirano, marico, pirano. Hola, ¿qué pasó? Ya hay más de hoy. Escuchame, ese mamagón no lo llame y lo llame. Pero, marico, estaba en la playa con ella, chavo. No, lo están buscando. Rico, no, tenemos que pirano, weón. Ajá, ¿y por dónde vamos ahí, weón? Puerto Ordaz. ¿Y a quién conoces tú allá? Está Rocola y Moisés, unos panes allá en Campo Rojo que no van a recibir, marico. De hecho, le roncan allá duro, ahí. Lo que necesitamos son tres boletos, para hablarte claro, marico.
Bueno, los boletos hay que mandarlos a ella, marico, porque uno puede ir porque a ver brinco, marico, adelante. Entonces... Yo mismo soy, yo le pongo ese boleto para allá. Tengo contacto para conseguir. Échate una llamadita para lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Yo me voy a montar en el que voy a hacer la llamadita. Mire, muchachos, ya hablé con el contacto. Me dice que en 2 horas me da respuesta. Pero lo más seguro es que sea por Maiketía. No, no, fino, fino, fino. Lo que necesitamos son 3 boletos. No, pero pues, dale, pues. La idea es pira. Claro, es la idea es irse. Lo más urgente que se pueda. Dale, pues, marico, ¿no? Bien, y hacemos un break completamente en vivo para transmitir la información de interés nacional. Y es que en Duros de Domar hacemos de conocimiento público la delicada situación que se presentó en nuestra ciudad capital. Se trata del secuestro del ministro de Energía y Minas. Mira la noticia, mamá. Me llama Héctor. El ministro fue interceptado por un grupo de antisociales quienes al parecer solicitaron una cuantiosa cifra en moneda extranjera por su rescate. Se presume que la banda Amponil opera en el interior del país. Asimismo, las autoridades dejaron saber que se tienen plenamente identificados a todos los integrantes de este grupo delictivo que se dedica a la extorsión y al secuestro. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. No estamos pendientes de nadie, estamos pendientes de lo que hacemos. Es tiempo para hacer el dinero. No me caigo a rollo de hacer lo que quiero. Por mis comodidades, siempre yo me. El teléfono celular deberá permanecer apagado. Los días que ya estamos en modalidad, adiós. Circulación de cabina, marco cobertor, conector tobogán, comprobación cruzada y reportada. Ponemos. Circulación de cabina y cobertor, armado tobogán. Y necesitamos salir de Venezuela ya. ¿Cómo está usted? ¡Amón! En Venezuela. Claro. Necesito salir de Venezuela. Sí. José. Ya saben, compra vaina candela, compren Evolución Sport. Dueño de ubicado en Puerto Cabello, CC La Noria, local 086087. No te dejen engañar, compra vaina candela. Dueño de la calle.
Si lo que buscas son repuestos, partes y piezas de la marca Renault, LA y Venezuela, compramos en Martucho los bonitos repuestos. Sea, ya sabes, lo puedes ubicar en la avenida principal de Santa Rosa, cruce con calle Libertad, Maracay, Estado Aragua. Repuesto y vehículo Renault en Martucho Automotriz lo tienen todo. Recuerda, LA y Venezuela compran en Martucho Automotriz. Ay, recuerda, si no tenemos, te lo conseguimos. Actuando. Ve actuando mientras hay otra llamada. Cuéntame. I just think. Vamos a hacerlo sencillo. Trata, tenme por favor la orden de allanamiento. ¿Está bien? Venga, tomar a mi amor, como yo te he hecho. Mami, mucho gusto, soy el Crow. Adiós. Mejor digo bye bye.